Evidentemente hay debilidades en los temas de política migratoria, no se puede esconder, pero no llegamos hasta el punto de que los presidentes que hemos tenido no tengan ese concepto de nacionalidad, no tengan el nacionalismo suficiente para impedir algún tipo de jugada de esa naturaleza. He dicho, se requiere más entrenamiento, se han hecho grandes esfuerzos. Creo que la política migratoria de la República Dominicana se debe seguir fortaleciendo. Es difícil trabajar en la frontera, hay que estar en los zapatos de los militares que están en la frontera. Bueno, en ese momento, ¿desde qué punto de vista? O sea, ¿cómo lograron parar a Guy Philippe? Evidentemente que hay una cultura de corrupción en la República Dominicana que creo que se ha venido combatiendo en los últimos tiempos, y creo que también históricamente hemos tenido procesos de fortalecimiento institucional desde que se ha agredido. Pero parece evidencia que requiere de más entrenamiento el personal que está dispuesto en la frontera. Calvin Clausewitz analiza a Napoleón y se cuestiona por qué un militar tan brillante en el terreno de batalla termina en fracaso histórico. Él descubre eso que usted acaba de decir. Napoleón, el gran militar, el gran genio en el campo de batalla, pero tenía una falencia política grave. Dirigía, era un gran estratega en el campo de batalla, la operación, pero a nivel político no era brillante. Vamos a conversar del tema haitiano con un militar. Y aprovechando que no se trata de cualquier militar, sino del general Valerio García, del ejército. Y unas cuantas cosas que están pasando que tanto causa el enojo de que ocurran como de que los medios tradicionales no recojan estas noticias. Pero tengo al general frente a mí y voy a comenzar de inmediato con interrogantes sobre hechos no muy claros, o más bien para nada claros, que están pasando en la frontera con Haití. General, he visto fílmicas, fotos que me traen un sabor muy amargo de militares dominicanos en la frontera heridos de forma grave tras ser atacados con machete en mano por un vecino haitiano. No un hermano, no. Un vecino haitiano. Entonces, yo como civil me pregunto, general, ¿cómo es posible que un elemento con un machete o un dispositivo anticuado pueda penetrar al ámbito físico de un militar dominicano que tiene un arma de fuego? No proceso eso. Y no quiero pensar que es que se ha sido tan efectivo inoculando la idea de que se tiene que tener cuidado con el vecino para no iniciar una guerra, a un punto tal que nuestros propios militares, nuestros propios soldados, tengan miedo a defenderse. Porque ahí lo que operaba, general, inmediatamente ese elemento levantó el machete. Ya usted sabe lo que operaba ahí. Sí, inmediatamente un extranjero que penetra por la seguridad nacional de la frontera, lo que opera es que el militar inmediatamente defienda la soberanía y actúe inmediatamente y que no deje que sea agredido. Pero parece evidencia que requiere de más entrenamiento el personal que está dispuesto en la frontera. Y creo que hay grandes esfuerzos del ejército de República Dominicana. Yo conozco actualmente quién es jefe del ejército. Es un mayor general muy preparado que creo que va a hacer grandes esfuerzos para seguir un programa de entrenamiento a los militares en la frontera. Creo también que debe ser acompañado de políticas migratorias que tiendan a fortalecer no solamente las capacidades militares en la frontera, sino también el nacionalismo. Creo que debe también haber acompañamiento de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los sectores económicos, de los sectores sociales, para que el militar se sienta también seguro, que tiene garantía en la función que realiza. Eso regularmente pasa cuando no hay un dispositivo
bien instalado, de manera tal que el militar se sienta respaldado, que no esté solo en los puestos fronterizos. Es una frontera abierta de 390 kilómetros que tiene la frontera de lineales y creo que requiere mayor nivel de personal, más cantidad de personal en la frontera. Pero eso que usted acaba de plantear también entonces nos lleva a otro escenario. Él hizo eso, el vecino en cuestión, y no hubo represalia inmediatamente después. O sea, no había ahí 2, 3, 4, 5 militares dominicanos que sometieran a ese vecino. Es muy probable que sí, que una unidad esté próxima, pero probablemente no tenía la capacidad de llegar en el mismo instante o en un tiempo oportuno para poder defender a ese militar que fue agredido. Pero no significa esto que no hay un dispositivo instalado en toda la frontera que permita cuidar la línea fronteriza. He dicho, se requiere más entrenamiento, se han hecho grandes esfuerzos. Creo que la política migratoria de la República Dominicana se debe seguir fortaleciendo. Es difícil trabajar en la frontera, hay que estar en los zapatos de los militares que están en la frontera, porque es un terreno agreste, es una situación difícil el trabajo de los militares en la frontera. ¿Es cierto, general, que acá en República Dominicana solo se le da mantenimiento a las armas el día del desfile presidencial? No creo. Yo creo que todas las unidades militares de manera regular hacen inspección de armas. Se está haciendo. Creo que el actual ministro de Defensa, y lo vi en diferentes publicaciones, siempre está permanentemente recorriendo la frontera. Creo que los últimos ministros de Defensa han estado permanentemente recorriendo la frontera. Yo mismo, siendo rector del Instituto Superior para la Defensa, en el año 2020, hicimos toda una operación de entrenamiento de todos los militares de la línea fronteriza. Y en esa operación se hicieron inspecciones de los militares y creo que tanto el anterior jefe de Estado Mayor o Comandante General del Ejército, el Teniente General Onofre, como el actual Comandante General del Ejército, el Mayor General Camino Pérez, están desarrollando una labor de entrenamiento y están procesando, digamos, todo ese lo que tiene que ver con la vigilancia, con el tema de las inspecciones en la frontera. Permanentemente los jefes militares están en la frontera haciendo inspección, pero es un trabajo difícil que hay que fortalecer y que hay que seguir, digamos, el entrenamiento de los militares que están destacados en la frontera. ¿Tiene el alto mando de la Armada, del Ejército, en su estructura mental, conciencia de la problemática con los vecinos? ¿O es un tema que tratan como el día a día, al cual no le ven el más mínimo peligro? Sí, sí, claro que sí. Incluso yo tengo que hablar como pasado rector del Instituto Superior para la Defensa, yo Universidad Nacional de Defensa. Yo fui director de la Escuela de Guerra del antiguo Instituto Militar de Educación Superior. Fui director de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Y el entrenamiento en estas instancias educativas siempre está orientado a la defensa del territorio nacional y todos los entrenamientos están enfocados a la protección de la zona fronteriza, de la línea fronteriza. El alto mando militar está permanentemente enfocado en lo que tiene que ver con la protección de la línea fronteriza, todos los ejercicios están orientados. Inclusive yo fui creador, redactor de varios ejercicios que tienen que ver con frontera segura. Y en estos ejercicios siempre el entrenamiento, la capacitación de los oficiales de Estado Mayor y de todos los oficiales en los diferentes niveles estaba orientado a la protección de la frontera. Ahora, tomando eso que usted acaba de decir, le preguntaría si en algún punto, en todos esos años de experiencia, usted logró ver, olfatear, sospechar o indicios de algún intento del otro lado de penetrar en República Dominicana, por mínimo que haya sido ese intento. Bueno, en un momento determinado, cuando habían grandes tensiones por el movimiento que hizo Guy Philippe de aquel lado de la frontera, nosotros fuimos convocados. En ese momento era secretario de las Fuerzas Armadas el mayor general retirado Soto Jiménez, y se formó en ese momento lo que se llamaba el Agrupamiento Bel Air.
y todas las unidades fronterizas fueron activadas y fueron organizadas alrededor de, digamos, de una estructura de mando llamada Agrupamiento Bel Air, y se formó toda una operación para la defensa del territorio nacional que ordenó en ese momento el mismo secretario de las Fuerzas Armadas, que hoy se llama ministro de Defensa. O sea que nosotros en ese momento fuimos convocados, se armó toda la estructura para preservar la seguridad nacional. Y eso estoy convencido de que todo el mando militar tiene conciencia de cómo preservar la seguridad y garantizar todo el territorio nacional. ¿Recuerda usted cómo se logró parar eso? Bueno, en ese momento, ¿desde qué punto de vista? O sea, ¿cómo lograron parar a Guy Philippe? Bueno, pero eso fue de aquel lado. ¿Cómo se disolvió ese intento de penetrar a la República Dominicana? O sea, ¿lo disolvieron los propios haitianos? Sí, no era un intento de penetrar a la República Dominicana, sino que por el movimiento que había en Haití, que Guy Philippe se estaba moviendo por el norte, caminando hacia Puerto Príncipe, se activó toda la seguridad fronteriza, se activó todos los sistemas de seguridad nacional en la frontera y se organizó un plan de protección fronteriza tratando de evitar que si sucedía alguna situación que diera el traste con la penetración de los ciudadanos de Haití a la República Dominicana, todas las unidades estaban preparadas para proteger y evitar esa penetración. Pero no se dio en ese momento porque la intentona de Guy Philippe no tuvo éxito. Y ustedes respiraron. Respiraron hondo. Evidentemente, pero estábamos preparados en ese momento. No. Yo no quiero pensar que no lo estaban. Y creo que teníamos en ese momento, y creo que todavía se tiene conciencia de la labor que debe desarrollar dentro de una operación militar todo el personal destacado en la frontera. Desde el punto de vista militar, y usted que es mayor general retirado, sí. ¿Usted olfatea algo militarmente hablando en lo que está planteando ahora Barbecue, que está llamando a todos los haitianos a que abandonen República Dominicana? O sea, bueno, ¿puede haber ahí algo militar detrás? No creo, ahí hay un tema de carácter político. Barbecue creo que tiene intenciones políticas en Haití y todo eso hace un líder político que está tratando de aglutinar fuerzas, pero creo que la República Dominicana tiene capacidades suficientes para defender el territorio nacional. Creo que Haití no tiene la estructura para poder articular ningún tipo de operación o ningún tipo de unidades que puedan alterar, digamos, la soberanía nacional. Creo que yo doy garantía de que el Ejército de República Dominicana y las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen las capacidades militares para proteger la frontera y para garantizar la soberanía nacional. Entonces usted dice que Barbecue lo que está llamando básicamente es gente de República Dominicana a Haití para que vaya a hacer desorden por él en Haití. Es muy probable que eso sea porque esa es la característica de Barbecue. La característica de Barbecue es precisamente a través del caos y el desorden generarse algún impacto de carácter político. Ahora, general, ¿usted cree que psicológicamente haya un presidente que llegue a Palacio y que le importe un bledo permitir una migración masiva a un punto tal que República Dominicana termine disuelta, por así decir? O sea, ¿puede un presidente dominicano ser ajeno a eso y que no le importe que históricamente quede como el hombre en cuyo gobierno República Dominicana desapareció? Pero creo que eso nunca ha pasado. Creo que todos los presidentes que hemos tenido, usted puede cuestionar tal vez que ha habido alguna debilidad en la política migratoria, pero yo estoy convencido en los años de vida que tengo que los presidentes que hemos tenido han tenido un nivel de nacionalismo que no creo que llegue a ese planteamiento que usted me dice. Yo estoy convencido de que los últimos presidentes de la República Dominicana y todos los que en mi vida he visto, tienen un concepto de nacionalidad y actúan de acuerdo a los intereses nacionales. Yo creo que evidentemente hay debilidades en los temas de política migratoria, no se puede esconder, pero no llegamos hasta el punto de que los presidentes que hemos tenido no tengan ese concepto de nacionalidad, no tengan el nacionalismo suficiente para impedir algún tipo de jugada de esa naturaleza. ¿Es la corrupción fronteriza
ese mal que si se detiene puede garantizar una migración más potable. Es decir, si eliminamos el macuteo en la frontera, entonces la migración ilegal frena drásticamente. Yo pienso que en el tema, por ejemplo, de la corrupción fronteriza que usted plantea, hay muchas variables que habría que analizar. Hay variables económicas, hay variables de carácter social, hay variables de carácter político que muchas veces hay que analizarlas a profundidad. Evidentemente que hay una cultura de corrupción en la República Dominicana que creo que se ha venido combatiendo en los últimos tiempos y creo que también históricamente hemos tenido procesos de fortalecimiento institucional que es lo que hoy dan al traste con el tema de la corrupción, que pueden hoy ser herramienta para el combate a la corrupción. Creo que con el tema de la corrupción o el macuteo a que usted se refiere, creo que esos niveles son controlables en la República Dominicana y ahora mismo hay disposiciones firmes que hemos visto en estos días en la prensa. Hemos visto el nuevo director de migración, un oficial que yo conozco, que sé que es un oficial correcto y que va a impedir que siga algún tipo de debilidad en términos de la corrupción fronteriza. Ok, tenemos entonces la migración, la corrupción fronteriza fuera de la ecuación. ¿Usted está al tanto de las tantas visas que se dan en Haití para que vengan legal de este lado, supuestamente? Bueno, hay una discusión política, hay un planteamiento de la oposición, hay un planteamiento del gobierno. Evidentemente que históricamente han ido incrementándose los visados, pero hay fórmulas que la gente ha planteado. Si la migración se hace a través de visados correctos, donde vengan a trabajar, o se hace de manera irregular. O sea, hay diversos planteamientos que hay que colocarlos sobre la mesa. Si uno se pone de un lado o de otro, en términos políticos, evidentemente que va a apoyar uno u otro planteamiento. Pero creo que hay una política en este momento correcta con respecto a la migración haitiana, que yo creo que debemos apoyar, porque hay un fortalecimiento de las líneas de política migratoria que creo que van a generar algún tipo de resultado. ¿Usted estaría de acuerdo con que un civil dirija las Fuerzas Armadas? Claro que sí, está planteado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 139.13, plantea la posibilidad de que una persona no militar dirija el Ministerio de Defensa, no las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Porque una cosa es el Ministerio de Defensa y otra cosa es las Fuerzas Armadas. La parte que dirigiría un civil sería todo el nivel político estratégico de la seguridad y la defensa. Las Fuerzas Armadas seguirán siendo dirigidas por un militar de alto rango, mayor general o teniente general, que va a dirigir toda la parte uniformada en términos operativos. Lo que plantea la Ley Orgánica es una nueva estructura institucional que lamentablemente no se ha puesto en operación, donde todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa es una estructura de carácter político estratégico, donde se desarrollan el diseño de políticas de seguridad y defensa y se administra toda la parte estratégica de las Fuerzas Armadas. Y plantea lo que es un comando conjunto, una estructura, la Comandancia General Conjunta, que estaría a cargo de un militar que sería la alta autoridad militar. Las Fuerzas Armadas siempre estarán dirigidas por un militar que dependerá directamente del señor presidente. Pero actualmente tenemos un ministro de Defensa. Sí. Que es el militar. General Onofre. Sí. Correcto. Sí. En caso de que se tenga a un civil, entonces la figura de Onofre no estaría ocupando ese cargo. Correcto. Bueno, sea civil o militar, el Ministerio de Defensa tiene que encargarse, según la Ley Orgánica, de toda la parte estratégica de la seguridad y la defensa. El diseño de políticas de defensa es la función del Ministerio de Defensa, sea civil o militar. Como no se ha creado la estructura para dar operacional que manda la Ley Orgánica, lo que se hace en la práctica es que el ministro de defensa militar asume los dos sombreros y entonces establece, funciona
como comandante general conjunto y funciona como ministro de defensa. De manera tal que él dirige la parte operacional como comandante general conjunto de todas las fuerzas y también dirige la parte estratégica como ministro de defensa. Pero fruto de esa falencia que usted acaba de citar, estamos cayendo en algo preocupante porque generalmente quien maneja esa parte operacional al más alto nivel no es el elemento que confecciona la parte estratégica. No debería ser. En la República Dominicana se hace así. Podemos colocar un ejemplo rápido. Cuando Calvin Clausewitz analiza a Napoleón y se cuestiona por qué un militar tan brillante en el terreno de batalla termina en fracaso histórico, él descubre eso que usted acaba de decir. Napoleón, el gran militar, el gran genio en el campo de batalla, pero tenía una falencia política grave. Dirigía era un gran estratega en el campo de batalla. La operación. Pero a nivel político no era brillante. Y fruto de ese estudio es que surge precisamente eso que usted dice. El elemento que tiene que estar encargado, ¿no?, sí, de dirigir las operaciones, el general, el mayor general. Ah, pero el elemento que tiene que pensar en lo político. Sí, claro. Que ahí es donde entra la figura del civil. Entonces, todo esto viene a cuenta, general, porque yo no quiero pensar que eso nos pase factura con el tema haitiano. No, creo que no. Hay un tema de cultura política institucional, que no es tan sencillo ir rompiendo esa cultura institucional en la República Dominicana. Fíjese que se promulga una ley nueva, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en el año 2013. Sin embargo, no se ha podido implementar alguna de las estructuras institucionales que plantea la Ley Orgánica. Incluso ha habido ciertas situaciones en donde a través de un reglamento, de alguna manera se bloqueó el cumplimiento de las estructuras que establece la ley. De manera tal que lo que se debió hacer, según lo que plantea la ley, era establecer los dos niveles estructurales. El nivel político estratégico con el Ministerio de Defensa, no importa que sea militar o civil, y el nivel operacional con el Comandante General Conjunto, que ya sería siempre militar. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una gorra de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas, sí, ¿no? ¿Y la Policía Nacional? Sí. Háblenos de esto. Bueno, yo estoy aspirando a la presidencia de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por la plancha número 3 y hemos desarrollado todo un diagnóstico y un proyecto para buscarle solución a las precariedades que hoy viven miles de hombres y mujeres que han sido puestos en retiro y que hoy no tienen los recursos para tener una vida de calidad. Y por eso, desde que me retiré, comencé a hacer un análisis de la situación de los retirados y hoy estamos aspirando para el próximo 26 de octubre a la presidencia de la Hermandad de Veteranos. Los fondos que garantizarían esa mejora en el nivel de vida, ¿tiene estipulado de dónde saldrían? Claro que sí. Nosotros hemos hecho un estudio, hemos hecho un análisis de todas las potencialidades de esa estructura que se llama Hermandad de Veteranos. Lo primero es que tiene una ubicación privilegiada, un local en la John F. Kennedy, esquina Leopoldo Navarro, que tiene prácticamente una cuadra y unas instalaciones que están abandonadas. Ahí estaban los salones más esplendorosos de la ciudad, de la capital, donde se desarrollaban bodas, bautizos y otras actividades que hoy están abandonados y que no se le está sacando el debido provecho. Con un club. ¿Ustedes alquilaban eso? ¿Solo alquilaban? Eso se alquila, se alquilaba, todavía lo siguen alquilando algunos salones, pero de manera muy escasa. Ahí se puede hacer y está así contemplado en nuestro proyecto y en los proyectos de los Legionarios con Dignidad, un centro de diagnóstico para generar recursos, entiéndase, donde van a haber consultas, donde van a haber centros de rayos X y de imágenes. También tenemos contemplado hacer un restaurante, una pizzería, hacer una panadería, una planta de agua para los veteranos. O sea, muchas de las
e iniciativas de los emprendimientos que tenemos, ya tenemos calculado qué recursos van a generar para mejorar, para utilizarlo en beneficio de los veteranos. ¿Pero por qué le es tan difícil al gobierno, por ejemplo, escuchar a los pensionados? Porque, o sea, cuando uno hace un, si se quiere, un recuento en el tiempo, es básicamente el mismo, es decir, unos militares, policías que rindieron un servicio y que ahora de repente se sienten abandonados por el gobierno, por el Estado. Primero, falta de organización, mucha dispersión. ¿Pueden votar después que...? Sí, pueden votar después que están en retiro. Ahí, entonces. Bueno, mucha dispersión, no ha habido una estructura, un líder capaz de organizarlo. Son 60.000 veteranos que con su familia representarían unos 300.000 votantes. Y eso, bien organizado, garantizaría que le presten atención. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Organizar a los veteranos, ya lo tenemos organizado a nivel nacional, en diferentes estructuras regionales y provinciales. Vamos a establecer oficinas de los veteranos en cada provincia y oficinas regionales de los veteranos con diferentes servicios que permitan organizarlo y permitan que la estructura de los veteranos sea escuchada en diferentes espacios. Bueno, ahí está, no se diga más. Las elecciones son el 24. El 26 de octubre. ¿Eso qué día cae? Eso es sábado 26 de octubre. ¿Y qué plancha? O sea, plancha número 3. Plancha número 3, Mayor General Valerio García Reyes, para la presidencia de la Hermandad de Veteranos. Bueno, gracias, general, y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con el Mayor General Valerio García, hablando largo y tendido sobre lo que para mí es el tema más importante, el conflicto en la frontera con nuestros vecinos. Suscríbanse, activen la campana. Comenten, den like, en pie, hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dentro de la seguridad, hay un área que tiene un rostro que no es humano, tampoco es electrónico, y es el área canina. Y acá en República Dominicana tenemos una empresa que trabaja en el ámbito de brindar seguridad a través de la sagacidad, de las facultades, de los canes, de los perros. Y tengo acá frente a mí a Ramón Molina, que es un experto en lo que se conoce en el mundo de la inteligencia como K9. Entiéndase, la inteligencia canina. Ramón, este tema acá en República Dominicana, ¿qué tan desarrollado está? ¿Hay muchas o varias empresas o solo estás tú? Bueno, en realidad, lo primero es darte las gracias por darme la oportunidad de uno poder llegar a toda tu audiencia. Y lo que me preguntas con relación si hay muchos o hay muchas empresas, no. Lamentablemente no hay muchas empresas, porque todavía nosotros como país no tenemos la credibilidad de los beneficios que nos puede ofrecer un perro a la hora de ejercer la seguridad. Entonces sería bueno que las instituciones, los gobiernos, pues vieran a todos los emprendedores que hay en el mundo de desarrollar el trabajo con perros en la seguridad, sobre todo aquí que estamos viviendo una inseguridad que todo el mundo lo sabe. Ahora mismo a ti te da miedo cruzar la calle porque aparece alguien y te roba el celular, como de las pocas cosas que te podrían pasar. Y el perro te brinda una seguridad, pues, doblemente superior a la que te puede ofrecer ahora mismo los servicios de seguridad con el típico agente de seguridad con una escopeta. Pero a nivel racial, ¿es un tipo específico de perro el que puede garantizar este trabajo de inteligencia? ¿O es cualquier perro adiestrado? Mira, si tiene las condiciones, la raza no determina, la pureza de la raza no determina la calidad del perro. Ahora bien, hay razas que son más predispuesta a hacer ese trabajo, como son las razas de pastoreo, pastor belga malinois, pastor alemán, el mismo Rottweiler, que no es uno de pastoreo, pero también puede hacer el pastor holandés, y las mezclas entre ellos. Son perros que te pueden ofertar
la facilidad de brindarte una seguridad en diferentes ámbitos. ¿Pero seguridad a qué nivel? ¿Preventivo, defensivo o forense? Las tres. Y hay otra más que es disuasivo y también reactivo. Todas esas seguridades las puede desempeñar un perro. Me encantó mucho que utilizaste la palabra forense, porque en la forense, en las investigaciones se utilizan los perros de búsqueda de evidencias ante crímenes. Y eso es fabuloso. Incluso hay personas que se dedican al 100% a entrenar perros para la búsqueda de evidencias. De situaciones criminales que puedan pasar ante una amenaza, preventivo y también reactivo. Como evidencia, cuando te puedo poner un ejemplo, si un criminal entra a un área y nosotros queremos corroborar si la persona o el sospechoso estuvo ahí, pues el perro me lo puede decir mediante un olor de referencia. Tomo una partícula de olor del sospechoso y la asocio con el área donde estuvo, y si coinciden, pues es fabuloso ver eso. Pero el perro puede detectar el olor peculiar en cualquier prenda que vista esa persona. Sí, claro que sí. No solamente en prenda, sino con yo cuando me pare de aquí, de esta silla, te dejo mi olor y el perro puede decir si yo estuve sentado aquí o no. Es sumamente interesante ver eso. ¿Qué tantos días el perro puede detectar eso? Me explico, tú te sentaste ahí hoy. ¿A los cuántos días el perro ya es incapaz de percibir bien el olor que tú estuviste ahí? Eso va a depender mucho de las condiciones climatológicas, va a depender mucho del ambiente. Pero yo particularmente, hemos hecho pruebas donde 6 meses pasado el perro me dio una alerta positiva, habiendo pasado 6 meses. ¿6 meses? Sí. Eso para mí es increíble. Sí, y hay otras personas y mediante otras pruebas que pueden superar eso, e incluso. Ok, entonces, el perro, o sea, tú hablaste un abanico de funciones. O sea, todo perro puede ser forense, puede ser disuasor, puede ser ofensivo. O sea, ¿todos aplican para esas vertientes o básicamente cada uno va, si se quiere, enfocado en área? Va a depender de las condiciones. Por ejemplo, en los seres humanos no todos podemos ser cantantes, porque tenemos que tener, ¿cómo te digo?, la virtud, la voz para ser cantantes. Ahora, ¿pudiéramos ser cantantes todos? Sí, podemos ser todos cantantes. Ahora, ¿todos vamos a ser buenos? No todos podemos ser buenos cantantes. Lo mismo pasa con los perros. Hay perros que tienen virtudes y tienen talento para ser entrenado en tal o cual función. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros observamos cuáles son las virtudes que pueda tener ese ejemplar para ser entrenado en esa función específica. Pero todos los perros, sin excepción de que sea un mestizo, o que sea un pura raza, o que sea un chihuahueño, o que sea un gran danés, tienen facultades para sentidos mucho más desarrollados que nosotros. Debo suponer entonces que en República Dominicana, dado que esto no es algo común, cuando vemos al gobierno usando perros, los contratan en el sector privado. No, el gobierno, aquí en el sector privado hay muy pocos servicios del sector privado. Actualmente hay la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, solamente está, valga la cuña, la empresa de Security Service, Molina K9 Security Service, que somos nosotros, tenemos la licencia para operar como por la superintendencia, pero ya a partir de ahí hay otras empresas, pero ofrecen los servicios de detección. Luego de ahí, casi todas las instituciones, todas las unidades caninas que hay son del Estado, ya sea la de la policía, el cuerpo de ayudantes. O sea, tienen sus propias unidades caninas. Sí. O sea, que no dependen de ti. No, nosotros sí le podemos vender servicio a empresas privadas y al mismo Estado si nos contratan, que no han contratado en algunas ocasiones eventos específicos. Nosotros ofrecemos el servicio, pero mayormente las corporaciones tienen su propia unidad canina. ¿Algún caso particular que haya sido viral en República Dominicana en donde haya intervenido ese tipo de servicio que la gente no lo sepa?
Hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de la explosión en la tragedia de Poliplas. Ahí nosotros tuvimos la misión de buscar entre los escombros y haber encontrado... ¿Encontraron cuerpos? Sí, encontramos cuerpos. También el terremoto de Haití. Nosotros colaboramos por un tiempo largo para la Unidad Canina de la Policía Nacional. También para la Unidad Canina de la Dirección General de Aduana. Tuvimos el placer de haber estado ahí en esas unidades caninas. Y hacíamos el trabajo en base a nuestro conocimiento. En el ámbito de las sustancias ilícitas, ¿qué tan eficiente puede ser el uso de estos canes? ¿O qué elementos pueden ellos detectar? Porque usualmente la gente lo que ve es el tema del polvo blanco, en fin. Sí. Y da la impresión a simple vista como de que ellos lo que hacen es los especializan en la detección de ese polvo y punto. Adelante. No, mira, actualmente en ese ámbito, la eficiencia que puede ofertar un perro es de un 99,9% de efectividad, si está bien adiestrado y tiene un buen manejador. Es sumamente eficaz, ya sea para las sustancias controladas, como también para sustancias no controladas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, comida, alimentos. El Ministerio de Agricultura tiene un departamento que es de sanidad animal y vegetal, y hay un control de que no entren frutas, vegetales, productos cárnicos. Esos son sustancias que no son controladas, pero está la prohibición de que entren al país sin una previa inspección para evitar que se propaguen plagas. Se entrenan perros para la detección de frutas y vegetales y productos cárnicos, y son sumamente efectivas porque hay personas que pueden meter una manzana, una simple manzana o una naranja, pero dentro de ahí puede venir una larva, un gusano, que puede generar una plaga y dañar pues una plantación completa en nuestro país, e incluso exterminar frutos, campos inmensos. Y para eso se entrenan perros, para la localización de frutas y vegetales, para uno poder controlar. En cuanto a la sustancia controlada, el polvo blanco, los vegetales, para no ser muy específico, pues también son sumamente efectivos. Pero ¿qué hay de cierto en esto, en lo siguiente? Porque hay gente que transporta ese polvo dentro de su cuerpo, sí, en bolsitas. O sea, un perro puede... Pudiera. O sea, no se contamina el olor al estar en el interior de un cuerpo. No, mire qué es lo que sucede. Para poder introducir esa sustancia que está encapsulada con un sistema que desconozco, tienen que manipular primero esa sustancia. Entonces, en la manipulación hay residuos. Y en los residuos, pues ya el perro lo detecta. Muchas veces no hay un contacto directo, pero sí hay residuos. Y el perro lo puede localizar inmediatamente. Si está bien entrenado. Lo mismo aplica en el caso de los zapatos, por ejemplo. Sí, todo. Incluso se entrenan perros para la detección de billetes, de papel moneda. O sea, dinero... Sí, porque para tú adquirir ese polvo blanco necesitas tener dinero. Y entonces se hace un intercambio entre esas personas que se dedican a eso, de que primero te pago y luego tú me das el polvo blanco. Entonces se entrena el perro para buscar papel moneda. ¿Se pudiese adiestrar a un felino para esos fines también? No lo creo. No creo que sea posible, porque el felino, por su naturaleza, es un animal muy independiente. Independiente. Y los caninos son sumamente dependientes, y nosotros manejamos esa dependencia con sus necesidades fundamentales. Acá tenemos un can grandecito, ya te lo puedo mostrar después de la filmación, y dos gatos.
Así que si oíste un reperpero ahí, era que estaban peleando ahí, una cosa que se cayeron, en fin. Pero entonces, los gatos son estrictamente independientes. 100% independientes, es un felino. El único felino que no vive en soledad es el león. Después, todos los felinos son solitarios. Ah, no sabía que el león necesitaba compañía. Sí, el león vive en manada, el gato vive en soledad. Sí, sí, eso último lo puedo, o sea, lo puedo precisar. Entonces, en República Dominicana, el Estado tiene sus propias unidades, recurre muy poco a ustedes. ¿Quién entonces adiestra a los perros que usa el Estado? Tienen sus entrenadores. Tienen ¿dominicanos o lo buscan de fuera? Yo entiendo que ahora mismo son todos dominicanos. Puede que haya un extranjero, no lo sé. Pero la mayoría somos dominicanos. Un caso, por ejemplo, vamos a ver una investigación de un ilícito. ¿Qué tanto ayuda la incorporación de un perro en la parte forense? Le da un plus de un porcentaje sumamente alto. Va a depender de las condiciones. Pero sí te puedo contar una pequeña anécdota que yo participé, donde hubo en Sosúa un asalto donde hirieron a una persona y se dieron a la fuga. Y las personas eran extranjeras y quedó en el área, en la escena del crimen, una gorra. Por las personas ser extranjeras y sobre todo de nacionalidad europea, eran europeos, casi nunca usan gorra. Entonces se determinó que esa gorra tenía que haber sido de uno de los malhechores. A mí me facilitaron la gorra. Yo le di al perro ese olor, búscame ese olor, relaciónalo con algo. Y él me tomó un rastro y se dirigió, anduvo por todo un campo de golf, entró a una casa abandonada y llegó a un cruce de una avenida. Al llegar al cruce de la avenida, ahí el perro me indica que hasta ahí llegó el rastro de esa persona. Y determinamos que un vehículo se lo llevó. En 2 horas ya los malhechores estaban detenidos. ¿Por qué? Porque como yo iba caminando por donde me dijo el perro el rastro, habían cámaras de seguridad. Entonces yo le dije, miren, estamos 100% seguros que pasó por aquí. Si esas cámaras de seguridad están funcionando, tuvo que haberlo captado. Efectivamente, cuando miraron la cámara, como sabíamos por dónde habían pasado al 100% seguridad, que me la dio el perro, pues sí, efectivamente, cuando revisaron la cámara pudieron identificar a 2 personas, a 2 hombres que iban corriendo con la característica que ya se habían identificado. En 2 horas ya estaban detenidos. ¿Eran dominicanos que asaltaron a extranjeros? Sí, a robarle. Pues cuando dices extranjero, de repente uno piensa como que fue un delito que cometieron vecinos. Pero aquí el término extranjero, ya tú sabes que por default se asocia a los vecinos, a la gente del lado. No, estamos hablando de nacionales belgas. Eran. La relación humana hacia los perros, ¿cuántos perros tú tienes? Ahora mismo tengo 32 perros en servicio. ¿Cuál es la logística? Bueno, sí, en servicio, pero no están todo el tiempo trabajando. No. Están en tu casa, no sé. Sí, tenemos un área. Cuéntame de eso, ¿cómo se llevan? ¿Se llevan bien? Hay algunos que se llevan bien. Hay algunos que se llevan bien, hay otros que no se toleran. Pero es la naturaleza del perro. El perro es un animal sociable. Forma su sociedad, su núcleo social, que se llama familia. Si hay un miembro de otra familia que quiere entrar al territorio del otro, pues va a haber batalla. Entonces los ubicamos en base al grado de socialización que puedan tener. Pues tú los tienes entonces separados. Hay algunos que sí, hay otros que pueden estar juntos. Todo en un solo lugar. Sí, tenemos un área destinada que aquí cerca del Higüero, por la circunvalación, donde tenemos nuestras instalaciones. Ah, tú no lo tienes en tu casa. Bueno, vivo ahí mismo también. Ok, es un asunto un poco, como te digo, estoy pensando, el tema de la logística, la alimentación y todo eso tiene que ser un ajetreo. Sí. Nosotros trabajamos los 7 días de la semana, porque a ellos hay que atenderlo los 7 días de la semana. ¿Un perro puede sentir vergüenza? Se puede ofender. ¿Ofender? Se puede ofender, sí, un perro.
Bueno, acá el de nosotros hizo un desastre recientemente y yo me percaté de que algo andaba mal porque él estaba esquivo y no interactuaba visualmente con nosotros. Sí. Entonces nos dimos cuenta como de que algo andaba mal porque él estaba esquivo, como te dije, y evitaba como la interacción con nosotros. Y uno dice, como en los niños, algo hizo. Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, luego encontramos el desastre, fue que hizo sus necesidades en un lugar indebido. Entonces, yo dije, bueno, pero parece que sienten vergüenza, porque esa reacción de él, de no querer como, digamos, darnos la cara, yo lo tomé como vergüenza. Bueno, en realidad no vergüenza, porque cuando uno siente vergüenza es cuando uno hace algo que falta a su moral, que uno sabe que falta a su moral. En el caso del perro yo no lo diría como vergüenza, yo lo diría que fue como se ofendió. ¿Por qué? Porque los perros por naturaleza no hacen sus necesidades donde comen ni donde duermen, por naturaleza. Nosotros somos los que le enseñamos a ellos a hacer sus necesidades donde no deben. Entonces, y además ellos lo hacen por dos razones. Nosotros lo hacemos por una. Ellos lo hacen por marcaje de territorio y lo hacen también por necesidad fisiológica. Entonces, como él no, lo más seguro es que tu perro no se siente ser el líder del área. Quizá faltó a hacer sus necesidades y él tenía el temor de que lo vieran como que fue que marcó territorio. No necesariamente tuvo que haber sido porque ensució el área, sino que no lo vean como que marcó el territorio. Y si marca el territorio y él no se siente el líder podría reprimirlo. Porque si usted no es el dueño de algo, usted no puede marcar el territorio. Bueno, yo diría que quizás fue un poquito más a lo segundo porque es un animal muy contestatario. Desde que ve otro perro se pone tú sabes, de guapetón y cosas. O sea, sí, pero eso es un tema de socialización. No es lo mismo un tema de jerarquía. Él aquí tiene su posición jerárquica. Yo estoy seguro que él a ustedes les respeta. ¿O no? No, sí, claro. Entonces, si él le respeta y le ve a ustedes como sus superiores y él evacuó, ya sea por necesidad fisiológica o por marcaje de territorio, entonces, ahí él lo que tiene el temor de que ustedes lo vean como que él le está desafiando a ustedes. Entonces, no es vergüenza, no fue vergüenza, fue temor de que ustedes creyeran que le están marcando su territorio. Porque en la naturaleza, si un subalterno le falta el respeto al dueño, nada más son dos caminos. O se muere o se va de la manada. Y él lo que estaba mostrando un acto de reverencia de que no lo hice por marcar territorio. No lo vayan a ver así, que no fue mi culpa. Bueno, perfecto. Entonces, gracias Ramón Bolina por estar acá. No conocía este ámbito, honestamente no sabía que había empresas privadas en República Dominicana que se dedicaran a eso. ¿Qué tiempo tienes en el mercado? Bueno, así oficialmente como empresa ya tenemos 10 años. 10 años. Pero te voy a invitar, ya que tú tienes una gran audiencia, a que me ayude a promover este tipo de trabajo. Y además que podemos reducir el maltrato a los animales. Ven acá, ¿es cierto el tema de que los vecinos se comen los gatos? No te lo puedo afirmar, pero ni tampoco especificar que sean ellos, porque hubo una época que también de este lado nosotros también lo hacíamos por vagabundería. Un grupo de jóvenes llegó a hacer eso, ¿eh? En los barrios. Entonces no podemos inclinar la balanza de que sean ellos. Puede que sí, que hayan algunos que lo hagan, pero no creo que sean todos. No creo. Como aquí también, que se utilizó en una época. En mi juventud yo llegué a ver grupos, amigos, que por vagabundería, no se puede decir otra cosa, llegaron a comer gatos. Nada más por estar en el campo, hacer muchísimas cosas. Entonces, lo que pasa es que aquí no queremos ver las realidades. Pero sí, aquí han hecho muchísimos atroces. Muchos. Bueno, ¿te sigues del maltrato animal? Sí, el maltrato animal. Queremos promover que se termine, que se cumpla con la ley 248-12. Que tiene que ver con el maltrato y tenencia responsable de los animales, que hasta la fecha, esa ley fue promulgada en el 2012 y hasta la fecha no tiene un reglamento. Entonces, cuando vemos cosas así, vemos que nuestro gobierno se gasta millones
en publicidad, millones en muchísimas otras cosas, y no hay un doliente para los animales. Entonces queremos hacernos eco y queremos promover que nada más no es simplemente la escuela, la salud, el turismo, la seguridad, sino también el maltrato a los animales, porque somos un país que vivimos del turismo. Y te aseguro que hay turistas que han dejado de venir aquí al país porque han visto, se van desplazando por la carretera y ven perros chocados, ven perros maltratados en muchísimos lugares y dicen, a ese país yo no vuelvo. Entonces, claro, queremos ayudarnos, que nos ayude a promover eso, el no maltrato. ¿Tienen algún tipo de ONG que trabaje con esto? No, yo mayormente lo que tengo es una página que se llama Búsqueda y Rescate República Dominicana, que lo ponemos al servicio de cuando hay una persona perdida en grandes áreas, en diferentes tipos de situaciones. Pues nosotros, de manera altruista, vamos con nuestros perros y tratamos de localizar a esa persona perdida. Y también nuestro negocio, que es vender servicios de seguridad con perros entrenados, Molina K9 Security Service. ¿Y tienen redes o algo por las redes? Sí, estamos en todas las redes sociales, como Molina K9, Molina K9 Security Service y Búsqueda y Rescate República Dominicana. Gracias, ahí está Ramón Molina, acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nodi Santos. Gracias, Ramón, y ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.